Ahora vamos a ver el tema del sistema Niágara que sale de las manos. Okay. Bien, vamos a ir a contenido. Voy a guardar todo lo que ya llevo. Y aquí en tutorial 5, Iron Man. Voy a crear aquí. No, aquí una nueva carpeta le pondré FX. Y vamos a crear un sistema Niágara Dynamic y le llamaré ns-just, que eso significa empuje. Así que bien, vamos aquí y tendremos nuestra partícula. A ver, voy a llamar aquí Fountain. Este lo vamos a eliminar y voy a quedarme con el Fountain mejor. Bien, Gravity Falls, vamos a desactivarlo. Solamente se ve hacia arriba y inicialice partícula. Y vamos a poner en Sprite Attributes Random Not Uniform. Vamos a ponerle 1 7 3, creo que está bien ahí. Okay, ahora Spray Render, alumno, vamos a poner que sea Velocity alumno. Ok, ya más para en Initialize Particle, vamos a ponerle aquí 2 1 0.3, y en Spawn Rate B90-900. Ok, vamos a colocar escala color, escala sprite size y en el último punto. Ok, me di cuenta que no está grabando. Bien, aquí en Add Velocity en Cone vamos a ponerle 10. Ok. Y en la parte de Spawn Rate le puse 900. Que eso está bien. En Initialize Particle 2.3 está bien. Scale Sprite Size, el último punto lo dejamos en 3. Pero ¿qué pasaría si Scale Sprite Size el primero va de 0 a 0.3? 0.3. Ahora agregamos un color, pero aquí no, aquí en Particle Day Color okay. Color from curva, entonces vamos a negro. Ok, aquí dejamos en azul, se ve azul claro. Voy a ponerle aquí 100. Ok, hacemos dos puntos más y digamos que es un rojo. Ahí. Esto es este, a ver,
voy a ponerle este. Entonces, lo que voy a hacer es llevar este a mi carpeta de juego. Tutoriales. Vamos a tirar 5 aquí en la FX y hay que darle copiar aquí, no mover, sino copiar. Bien, ahí lo tengo. Ok. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlo e ingresarlo aquí. No se ve, por ejemplo, amarillo, si se vería, pero solo pero negro no se ve. Aquí vamos a poner translucent. Yo creo que ahí sí, ahí sí se ve ese color negro. Así. Vamos a poner aquí 100. Este lo ponemos 100, 50, 150. Bien, creo que está mejor ahí. Entonces hay que ponerle a esto trasluce, si no, no va a agarrar aquí. Pues la parte negra que le pusimos aquí, el canal negro. Ok, bien, ya estamos mejor ahora. Vamos a tomar el mesh de Iron Man. Y vamos a ir al esqueleto. Entonces voy a marcar aquí Hand, Left Hand. Y vamos a crear un socket llamado socket mierda. Es izquierda. Y vamos a colocarla pues donde está en este punto. Entonces aquí agregamos un set de tela. Voy a poner izquierda y ahora mano izquierda. Para el socket, lo vamos a poner en el socket mano izquierda. Ok, está bien ahí. Ok, ahí está. Ahora vamos a duplicarlo. Es la mano derecha. Vamos a el esqueleto.
y Reinhardt, el área Mosoka, Soccer lineado a la derecha, mal entonces vamos a ubicarlo en la dirección de la mano. El mano derecha irá en el socket, mano derecha. Ok. Ahora, foot, left foot. Adivinamos otro socket. Socket. Bajo pie izquierdo, okay, y aquí un nuevo socket. Foot as socket, socket pie derecho, creo que está bien ahí. Vale, guardamos, venimos acá. Duplicamos, le pondré pie izquierdo, lo vamos a anclar al pie izquierdo, hay que notarlo. Ahí en 140. Menos 140, menos 140. Y vamos a duplicarlo. Pie derecho. Y hay que anclarlo al pie derecho. Ok. Entonces la idea es que haga eso. Pero insisto, las manos no van a quedar así. Y la animación, cuando yo de izquierda, él no se va a mover así hacia la izquierda, sino que se va a mover sutilmente hacia la izquierda. Ahora, todos estos, vamos a poner autoactivar, desactivamos. Y lo vamos a activar aquí, en el Bluebeats. Ok, entonces en este punto, vamos a bajar esto acá. Y desde aquí, que vendría siendo este punto de aquí, vamos a sacar un nuevo punto branch. Ahora tenemos aquí, pero desde el action value vamos a decir si esto es mayor que 0. Espera,
espera, esto con esto. Ahí, si es mayor que 0, entonces mayor, y si está volando, is flying. O sea, este o esto, ok. Entonces, activate. Hecho. Entonces, vamos a llamar aquí Don Ones. También lo haremos por acá. Y aquí, this. Deactivate todo lo puntual. Este irá con reset y este acá. Compilamos y guardamos. Vale, entonces le damos a play. Todo bien. Presionamos para volar. Comienza el vuelo. Ya le digo, esto va a cambiar con la animación. De momento se ve todo feo. Y si bajamos, pues se debe quitar el Niagara. Ahí estoy soltando. No se ve Niagara. Ahora, podemos ponerle un sistema de colisión. Así que vamos a cerrar esto y el Niagara vamos a poner aquí listo. Compilar, guardar. Vamos a guardar todo. Es que tiene colisión, está chocando bajo las partículas. Vamos a tirar más a la cámara a 600. Vamos a mejorar la colisión. En retribución vamos a ponerle 0.3 y aquí fricción 0.25 y 0.6 en este lado acá. Y creo que está mejor. También colisiona con Mesh, pero ya les digo que esto será por ahora. Después, ya en el siguiente capítulo, vamos a arreglar las animaciones. Pero bien, ahí ya está quedando. Bajamos, perfecto. Ok, bien, amigos, lo vamos a dejar aquí de momento. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si son nuevos, regálenme ese hermoso like y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.